In partnership with the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs, the Kennedy Center Education Department has created the Cultural Visitors Program. Llegué a los Estados Unidos porque mi grupo tiene una trayectoria muy fuerte a nivel nacional e internacional. One of the missions of the Bureau of Education and Cultural Affairs is to support exchanges and activities that bring young people and Americans together with people in the world and share our cultures and our traditions. Para decir que eres bueno, sino solo expresarte con la música y la foundation para que ya sabes que eres un bailarín. Y toma en cuenta, conectas con el piso y la música y el corazón. Y entonces ahí sale lo que es un b-boying con personalidad. It feels so good that I can learn from somebody who feels so good teaching the people like me that wants to learn. O sea, cuando mi cuerpo se recupera otra vez, que estoy activo otra vez, lo primero que me da por hacer es bailar, lanzarme en un piso y empezar a girar. When I meet people who speak Spanish or only speak Spanish, it is a test for me too to see how I'm going to express these movements with the same type of energy in Spanish. En Venezuela no tuvimos a nadie que nos enseñara lo que era las bases, los principios. Our main attractions tonight. Our group from Venezuela is going to share with us their talents. Que es el hip hop para no llegar a lo que es violencia. Por ejemplo, los MCs para no tener que matarse unos entre otros, lo que pueden hacer es enfrentarse a través de sus líricas, a través de sus rimas, de sus letras y sus canciones. Oh, power. Oh. All right, y'all. El hip hop para mí es una cultura que unifica países. No solamente aprendí del b-boy, aprendí del graffiti. Del graffiti aprendí también un poco de la historia, lo que me acuerdo. Y bueno, llevar regalo para mi mamá y para mi papá. Y bueno, de verdad me voy contenta de este viaje, me voy antes por mis estudios, pero me voy feliz porque aprendí mucho, conocí mucho y fue una de las mejores experiencias o la mejor experiencia de mi vida, porque estuve en Nueva York donde comenzó el breakdown y estuve con los mejores bailarines, las mejores chicas que yo veía en video y uy, me moría y compartí con ella, bailé con ella y para mí eso ha sido lo máximo en la vida. Ever since the day I started, struck my stuff and yes, I found it good. It's